Ana, en cero tolerancia a la corrupción, gobierno austero, transparente y sin privilegios, nosotros buscamos que la propuesta y el sentir ciudadano se dirija a la simplificación del gobierno a través del gobierno inteligente y a través de usos de tecnología a favor de la ciudadanía con el fin de combatir la corrupción. Muchísimas gracias.